Hola, muy buenos días, tardes, no sé, según de donde nos vean, son días donde estoy aquí, aquí yo. Qué bueno que nos pueden ver en HashiTalks Latinoamérica, el segundo año que lo podemos hacer, el segundo año que me toca ser presentador. Por cierto, gracias a Yuri, la presentación que dio. A veces uno no espera en una plática, en una conferencia tecnológica, hablar cosas de creatividad y de cosas que no involucran escribir comandos o teclear, y es algo que va más allá de solamente la ejecución o solamente el binario o solamente el container, sino lo que nos ayuda a escalar, ¿no? Pero bueno, no les voy a leer el título porque es algo largo. Ale ya les dio el título, pero básicamente vamos a hablar de la integración entre Terraform y Kubernetes. Son dos tecnologías que yo uso en mi trabajo, pero también en cuestiones personales de mi home lab y proyectos personales. Y a veces es difícil integrarlo porque, para empezar, son tecnologías que no nacieron al mismo tiempo, para empezar, y no nacieron para ser integradas. Pero lo bonito de la comunidad open source es que lo hemos podido integrar. Bueno, tengo que nada es crear de el requerimiento. ¿De dónde nació la necesidad de esto? Quiero poder consumir outputs de Terraform desde Kubernetes. Es decir, si yo tengo un conjunto de recursos que creé en Terraform y que tienen un output, como es el bloque de outputs en Terraform, quiero poderlo consumir desde aplicaciones en Kubernetes. Y aplicaciones pueden ser aplicaciones de sistema, es decir, por ahí cosas como Service Mesh, proxies, etcétera, o aplicaciones de servicio. Vaya, lo que se expone al cliente, lo que se expone externamente. Ese es el requerimiento. Pero, como todo en software, existen problemas, existen barreras para lograrlo, ¿no? Para empezar, que Terraform es un sistema de punto en el tiempo. Lo que me refiero es que yo amo Terraform, uso Terraform casi a diario, tanto en el trabajo, y después llego a mi casa y me pongo a hacer cosas que para mí son divertidas y uso Terraform. Pero uno de los retos de Terraform es que solamente garantiza la ejecución, solamente garantiza la sincronía en el momento que se hace Terraform Apply, o en el momento en que corre tu pipeline, o en el momento en que presionas el botón en Terraform Cloud, etcétera. Ahí es donde se sincroniza. Antes y después, los recursos de Terraform o creados por Terraform pueden ser modificados por otros medios. A lo mejor pipeline que está en conflicto, algún otro controller que modificó, borró, recreó, etcétera, el recurso. Directamente gente que lo pudo modificar a mano. Entonces, es uno de los retos, ¿no? ¿Cómo garantizar que lo que se declara en Terraform esté siempre en sincronía con el mundo real? Los sistemas de integración continua, como, no sé, Jenkins, Spinnaker, CircuitCI, etcétera, incluyendo Terraform Cloud, no necesariamente solucionan esto porque siguen siendo sistemas de ejecución de punto en el tiempo. O sea, yo hago mi commit o mi merge o mi pull request, etcétera. Ahí es cuando se ejecuta Terraform, pero antes y después nada, nada me garantiza eso. Por otro lado, tenemos a Kubernetes. Kubernetes es más dinámico. Es decir, Kubernetes está basado en controllers continuos, que es. Básicamente, Kubernetes es un conjunto de controladores que corren en un ciclo de reconciliación. Kubernetes, el API de Kubernetes, el control plane, es: yo declaro mis recursos y mis objetos con cierta estructura, ciertos valores, pero solamente estoy declarando YAML. Y hay controladores que se encargan de tomar ese YAML, interpretarlo y crear los recursos reales, desde contenedor, volumen, red, etcétera. Y sobre todo que no existe un canal o un bus de señalización entre Terraform y Kubernetes. O sea, no hay manera nativa, digamos, de que un Terraform Apply lo comunique a Kubernetes, o Kubernetes pregunte a Terraform si hay cambios o no. Entonces, la sincronización ahí es un poco complicada, ¿no? Antes de continuar, me presento yo. Mi nombre es Pato Arbizu, como ya lo escucharon. Yo soy de Monterrey, México. Me gradué del
TEC de Monterrey, como es conocido, o el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que es de mi ciudad. Actualmente trabajo como Platform Engineer, ingeniero de plataforma, en compañía que se llama ASAP en Nueva York. Estamos basados en el World Trade Center, por ahí en algo de las alturas de Nueva York. Este no es un pitch de mi empresa, pero solamente para platicar un poco de lo que hacemos. Hacemos plataformas de integración, de interacción con clientes. Por ejemplo, cuando tienes que hablar con el banco, con compañía de cable, con el hotel, etcétera, aerolínea, queremos ser plataformas para la interacción, que sea alejarnos de el tener que hablar por teléfono y ser la comunicación uno con uno, cliente con agente de servicio al cliente, y hacerlo asíncrono, es decir, por medio de mensajes, WhatsApp, mensajería de Facebook, Instagram, etcétera. Y además de eso, le agregamos una salsa especial de, le llamamos inteligencia aumentada, porque no es inteligencia artificial, lo que normalmente se reconoce cuando se lee a IA o IA, y le llamamos inteligencia aumentada. Es decir, no queremos reemplazar al humano con inteligencia artificial, sino que lo queremos aumentar y hacerlo más eficiente, que un humano pueda resolver las interacciones con el cliente más rápido o de una manera más eficiente, ¿no? Y bueno, como Ale mencionó al principio también, soy embajador oficial de HashiCorp. Incluso, no sé si alcancen a ver, estoy usando mi playera de embajador 2021. Antes de eso, yo era conocido como un embajador no oficial de HashiCorp, porque en cualquier momento, para cualquier problema, yo intentaba solucionarlo con productos de HashiCorp, hablaba acerca de HashiCorp, iba a meetups, iba a conferencias, etcétera. Hasta que hace 2 años, HashiCorp mismo inició el programa de embajadores. Fui seleccionado el primer año y este año fui renovado, afortunadamente. Bueno, sigamos con el tema de la charla. La solución es algo que tiene que ser, que tiene que hablar tanto con Kubernetes como con Terraform. Y la solución es un anfibio. Ese anfibio que ven ahí, en México lo conocemos como ajolote. Curioso, es algo como parece hasta una caricatura, ¿no? Estéticamente bonito. Amphibian es el nombre del proyecto que terminé desarrollando para solucionar este problema. Y Amphibian es porque los anfibios pueden desplazarse tanto por tierra, como es Terraform, como por agua, que es Kubernetes y sus múltiples analogías o nombres náuticas. Amphibian es un custom controller de Kubernetes que corre en Kubernetes para leer e identificar objetos de tipo custom, vaya, instancias de custom resource definitions y hacer la integración, la sincronización por ese medio. Como mencioné antes, el Kubernetes es un conjunto grande de controles que están corriendo reconciliación continua. Asimismo, lo hace Amphibian para reconciliar y sincronizar outputs de estados remotos de Terraform y proyectarlos a tanto secrets o config maps en Kubernetes. Es algo similar a lo que hace Consul Template, si están algo familiarizados con Consul, que Consul Template puede correr un daemon para renderear un archivo tomando datos del key value store de Consul o de Vault. O también como el Consul Terraform Sync, que es un proyecto que HashiCorp liberó hace una semana, me parece una cosa así, que es la idea es poder sincronizar la parte de networking de Consul y de Consul Connect con Terraform para hacer ese loop, ¿no? Entonces, Amphibian es básicamente en esa misma temática. Ahora mismo, Amphibian puede sincronizar backends en Kubernetes, estados de Terraform que estén en backends de S3, Consul y Terraform Cloud. Tengo más backends en desarrollo. La idea es que eventualmente Amphibian pueda soportar todos los backends que soporta Terraform.
y que haya más apertura a la adopción, ¿no? Bueno, dije muchas palabras. A veces las palabras no son interesantes, lo interesante es el demo. Entonces, vamos a ver el demo. Estoy por aquí. Ok, voy a aumentar esto un poco más. Porque no sé qué también se vaya a ver en el stream. Ok, bueno. En este momento me adelanté un poco y empecé a correr un clúster local de Kubernetes usando, no sé si estén familiarizados con el proyecto K3D. Es un proyecto que es open source, publicado por la gente de Rancher, que es para poder correr clústeres de Kubernetes localmente y muy rápido. Entonces, igual no me habría tomado mucho tiempo, pero me adelanté, lo hice y tengo ahora mismo... estoy corriendo aquí un consul, que lo vemos un momento. Tengo un consul aquí que está corriendo localmente en el puerto 8500. Lo podemos ver. ¿Por qué está esto? Ah, sí. Está un consul corriendo en el 8500. Y tengo también el control plane o el controller de Amphibian. El consul no es estrictamente necesario para Amphibian, pero es para tenerlo como backend de Terraform. Entonces, tengo yo acá en... tengo que aumentar la letra de esto. Bueno, a ver. Tengo dos conjuntos de recursos de Terraform. Uno es para crear... esto así. Okay. Es un password random, 16 caracteres, caracteres especiales. Y lo pongo como output, ¿no? Output que se llama password. Y también tengo uno para crear una llave privada de TLS. Bueno, la llave privada la creo aquí. Es algo muy sencillo, que seguramente esto no es para producción, pero es para propósitos del demo. Y lo pongo como un output aquí. El backend en los dos lo tengo para consul, uno en el path de password y otro en el path de TLS. Entonces, vamos a aplicar estos. Primero tengo que hacer exportar el token. Voy a mover esto acá un poco. Y vamos a poner Terraform password primero. Terraform init. Inicializa el backend. Okay. Y para que puedan ver. Déjame mover esto para arriba. Okay. Terraform apply. Okay. Entonces ahí ya creó el recurso. Lo tenemos como output. Obviamente es sensitive. Entonces, eso ya está creado. Podemos ir a console, key value. Tengo que hacer login. Copiar el token. Okay. Entonces, aquí tenemos el backend de ese password. El password es lo que tenemos aquí. Todo esto es como escribe Terraform el backend. Ahora vamos a el de TLS. Lo mismo, Terraform init. Terraform I auto approve. Okay, entonces vemos que el recurso fue creado. Igual el private key es sensible, pero está como output. Podemos volver acá a console y vemos que ya existe este. Y tiene aquí el output de la llave privada. Bueno, eso está muy bien. Está creado en Terraform. Los flujos ya están. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos sincronizar eso en Kubernetes. Primero les muestro
los manifests. Al instalar el control plane el controller de Amphibian, se crea un nuevo tipo de recurso en Kubernetes que se llama Terraform State, que tiene una API para poder señalar dónde está el backend y qué tipo de proyección queremos hacer, tanto secret o config map, como dije antes. Entonces, aquí tengo un Terraform State que es para nombre password, que es para sincronizar el backend de password que creamos antes. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando hago deployment de esto. Okay. Entonces vemos que se creó el objeto de tipo Terraform State. Lo podemos ver acá. Get Terraform States. Está el password. Y podemos ver que creó un secret de tipo password. Si hacemos secret password. Password. Vemos que es este password que corresponde con el password que está en el backend, que es este. ¿Okay? Ahora, bien, lo creó, pero ¿qué pasa si alguien hace algo como delete secret password? Y lo vemos que get secrets. Está borrado. Amphibian no corre instantáneamente, corre en un ciclo de 60 segundos. 60 segundos después, podemos ver que el secret va a volver a ser creado. Amphibian no está conectado a los eventos de Kubernetes porque podría haber que un evento, podría leer el evento de secret delete, pero todavía no está conectado con eso, pero está basado en la sincronía de tiempo. Es básicamente un cron, corre y detecta el backend. Vamos a ver si está creado otra vez. Sí. Secrets. Ahí está, creado otra vez. Ahora, ¿qué pasa si hacemos algo como edit secret password? Y estoy siendo maloso y voy a borrar esto para que nadie pueda leer el password. ¿Okay? Si vemos get secrets, password ahora mismo tiene cero data. Quiere decir que sí, efectivamente borró lo que hice. Pero vamos a ver que Amphibian lo va a volver a generar. En lo que esperamos el siguiente ciclo de sincronía, vamos a deployar el siguiente. Bueno, se los muestro primero. El siguiente state, que es misma estructura, solamente que ahora vamos a leer el path de TLS y lo vamos a proyectar en un config map. Obviamente una llave privada no debería estar en un config map. Idealmente la llave privada debería estar en Vault, pero acá estamos haciendo un demo de Amphibian, entonces es más para propósitos del demo, pero lo vamos a proyectar en un config map. Entonces vamos a deployar esto. Okay. Entonces podemos ver que está creado el objeto Terraform States. Está creado el objeto TLS hace 8 segundos y vamos a ver los config maps. Ahí está el config map de TLS creado hace 13 segundos. Vamos a verlo. Ahí está, la llave privada. Obviamente, digo, bueno, no es algo que se pueda identificar inmediatamente, pero podemos ver que corresponde a este, ¿no? No les voy a hacer revisar cada carácter, pero pueden confiar en mí. Ok, entonces vamos a ver otra vez el secreto de password. Get secrets. Está sincronizado otra vez porque ya tiene una data. Entonces, vamos a volver a leerlo. ¿Qué es ese? Es password que empieza con 5KJU. Y podemos confirmar acá. Password que empieza con 5KJU. Ok. Y
Bien, eso es todo por ahora por parte del demo. Lo quise hacer muy rápido, como mencionó, el Amphibian puede soportar backends de S3 y de Terraform Cloud por ahora, pero esto es básicamente lo que hace, ¿no? Poder sincronizar estados de Terraform con elementos de Kubernetes. Vamos a volver a la presentación. A ver cómo estoy de tiempo. Okay. Bueno, y les presento lo que terminé haciendo. Este es el producto final, o digamos, la idea final, el producto en sí, el proyecto sí sigue estando en desarrollo. Yo quiero hablar de las alternativas que pude haber tomado. Como mencioné antes, pude haber hecho esto con un CI/CD. Es muy fácil levantar un Jenkins, ponerlo en CircleCI, etcétera. Por ahí la distribución de secretos o el abrir la red es más complicado, pero podría haber sido posible. El problema de esto, como mencioné, que no es estrictamente continuo. O sea, esto la palabra continuo es algo que no es matemáticamente correcto. Si hablamos a matemáticos o estadistas de CI/CD, les explota la cabeza porque no lo pueden entender. Pero en este caso aplica el hecho de que es discreto. Es decir, es correcto cuando aplico, pero no es correcto o no es necesariamente, no hay garantía de que esté correcto y que esté sincronizado cuando entre ejecuciones, ¿no? Pueden cambiar tanto los recursos en Terraform como los recursos sincronizados en Kubernetes, ¿no? La otra opción es escribir un secret o un config map directamente con Terraform usando el provider de Kubernetes. Es decir, en el mismo conjunto de archivos de Terraform, escribir adicionalmente en lugar de un output que se lea desde Kubernetes, ponerlo como un recurso, resource, Kubernetes underscore secret o Kubernetes config map, y poner ahí los datos que queremos poner. Pero hay ciertas desventajas con eso. Por ejemplo, de igual manera, el recurso, el secret o config map, puede cambiar o ser borrado entre ejecuciones. Falta de control de acceso. Alguien borró otra cosa y en cascada borró eso, etcétera, que puede alterar tanto el estado de Terraform como el lado de Kubernetes. Perdón, Kubernetes. Además, otro de los problemas que detecté al llevar esto a algo más enterprise o algo fuera de mi uso personal, sino más a mi empresa, sería que es difícil escalar esta solución, el escribir el secret o config map, si se necesita ese output en muchos namespaces, porque pone la carga del lado de el productor, es decir, el equipo o el dueño de generar este Terraform. Y si se necesita en muchos namespaces, por ejemplo, en una topología en la que tenemos un clúster de Kubernetes grande y cada equipo es dueño de un namespace, o tenemos muchos, muchos ambientes, o está segmentado por diferentes áreas y tenemos que tener uno de cada esos, por ejemplo, no sé, un nombre de base de datos o un nombre de un bucket de S3 y tenemos que replicarlo en muchos, no es tan sencillo hacerlo del lado de es sencillo, pero no es tan fácil escalarlo. Porque los dueños tanto del código o de los recursos mismos de Terraform y de los consumidores pueden tener diferentes permisos o ciclos de desarrollo. Puede haber una falsa ilusión de que como es Terraform es muy fácil hacer copy-paste o agregarle una línea, etcétera, pero cambiar el código, que cualquiera pueda cambiar el código no necesariamente quiere decir que cualquiera puede aplicarlo o cualquiera puede correr los pipelines. Entonces, se complica un poco eso. El ponerlo del lado del cliente o del consumidor más bien, lo hace un poco más flexible. Es decir, yo sé que existe ese output, está documentado, o por lo menos le puedo preguntar a alguien en Slack o lo que sea, y yo lo puedo consumir según mi necesidad. Y no tengo que abrir un ticket, no tengo que convencer a nadie de SRE, no tengo que convencerlos con alguna botella de licor o algo, lo puedo hacer yo, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tengo por ahora. Les pongo ahí un par de links. Esto no lo tienen que apuntar ahora mismo. La presentación la voy a poner en la plataforma de HashiCorp más tarde. Pero en el primer link está el demo
que mostré anteriormente, por ahí pueden jugar con eso. Acabo de hacer merch literalmente hace una hora, entonces lo que vieron ahí es lo que mostré. Ahí está el link de Amphibian. Como dije, está en desarrollo, faltan cosas. Issues y PR son bienvenidos, ya sea de faltas de ortografía, de me faltó una coma, que esto es mejor así, es mejor así. Si pueden ayudarme a agregar soporte de más backends, mucho mejor. El Operator SDK es el framework con el que está basado Amphibian, y es un framework que hace mucho, muy fácil el desarrollar controles de Kubernetes, que te agrega muchas cosas automáticamente, como detección de eventos y autorregistro en el registro de Kubernetes, etcétera. Y es algo muy sencillo. K3D es el proyecto que mencioné para poder correr clusters de Kubernetes localmente. Literalmente puedo tener un cluster en 15 segundos y ayuda mucho para el desarrollo local o testing sin tener que depender de un cluster remoto. Y Consul Template y Consul Terraform Sync mencioné que son proyectos de HashiCorp, que es algo similar en idea, por lo menos, a lo que pretende hacer Amphibian. Es todo por mí, de mi parte. Me pueden encontrar en mi página. Esa en realidad no es una página, es un redirect a mi perfil de GitHub, pero pueden encontrar otros proyectos que tengo ahí, otros proyectos de los que he hablado en otras charlas, otros eventos de HashiCorp. Y me pueden encontrar como Pat Orbizu en casi todas las plataformas, excepto TikTok. No tengo presencia en TikTok. Muchas gracias. Es todo. Ale, no sé si hay tiempo para preguntas o cómo transicionamos. Sí, hay tiempo para una pregunta rápida. Ah, bueno. Excelente presentación. De hecho, hubieron algunos comentarios elogiando lo claro con la claridad con la que expones y pidiendo si tenías si había forma de tener acceso al código. Pero ya veo que pusiste directamente los links. Sí. Así es, muchas gracias. Sí. No estaba poniendo atención al chat de YouTube o de la plataforma. No sé si hay una pregunta por ahí. Sí. Es bueno ser multitask, pero eso sería un exceso. Sí. Demasiado. Pero contestaste la pregunta durante la plática porque pedían si estaba en GitHub la información. Okay. Yo tengo un poco de curiosidad de saber un poco más de los hogs. Por si acaso alguno de nosotros viajamos a Nueva York en un momento en que se estén reuniendo. Platícanos un poquito. Bueno, tenemos el grupo de Meetup. Creo que es la manera más fácil de estar al pendiente. Desafortunadamente, por eventos mundiales, los cuales todos hemos estado al tanto, no nos hemos podido reunir Me parece que la última reunión del HOG de Nueva York fue precisamente el primerísimo HashiTalks global. Oh. Hicimos HashiTalks obviamente es digital y distribuido, pero hicimos como un watch party precisamente en las oficinas de ASAP, de mi empresa. Fue la última vez que nos pudimos reunir. Estamos esperando poder hacer otro evento pronto, aunque sea digital. Pero sí, siempre, si están en la ciudad de Nueva York, hablan inglés o español, me pueden contactar de esta forma. Twitter por ahí es tal vez la manera más fácil de... No soy muy activo en Twitter, pero doy más likes y retweets que lo que yo publico, pero por ahí también me pueden contactar. Sí, o sea, si están interesados, pueden ir ahí. La otra cosa creo que Katie me está escuchando, pero no me está entendiendo seguramente. Bueno, su español que es un poco mejor ahora, creo. Pero si están interesados en abrir un hog en una ciudad donde no hay hog, me pueden contactar a mí, yo les puedo conectar con Katie y siempre, por cierto, sin ser empleado de HashiCorp, sin tener ningún interés en crecer el proyecto de los hogs, la más interesada es Katie, pero HashiCorp siempre busca tener presencia en cualquier parte del mundo, así que
si están interesados, si les gusta, si creen que pueden escalar. Y un hawk puede ser tres personas, o sea, no tiene que ser nada grandísimo. Excelente, excelente. Pueden Sí, iniciar. HashiCorp User Group. Sí. Grupo diferente. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, Pato. Te van a ver aquí Gracias, Ale. durante las próximas horas. Gracias por ser MC. Ah, Gracias por sí. todo lo que haces. Sí, en un par de horas me van a ver como maestro de ceremonias. Y ahora mismo voy a regresar al chat de YouTube para ver si puedo contestar preguntas que falten ahí. Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ale. Bye. Pues excelente plática de Pato. Tenemos ahora muy interesante, Nico Singh. Nicolás es un community building en AWS. Trabaja en ThoughtWorks como fanático de